We have had some technical problems. Ready to go, ready to go. Hit it. 31 seconds. And we're on for auto sequence. Five, four, three, two, one. ¡Caballeros! Here's Luis. ¡Aloja Terrícolas! Este es el podcast. Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Mi nombre es Luis. Hola, yo soy Alma. ¡Huepa! ¡Tu pana es Pidi! Y el Usmail Nazario Senior Citizen Exclusivity, uh, donde estoy all the way for you. Del diablo. <laughs> all right. Resolviendo los problemas del planeta Tierra, déjame ver. Oh, obviamente, we gotta mention uh, uh, Putin. No se puede evitar. Ya. Yeah. Pero también vamos a hablar un par de chismes buenos y eso. Entre ellos, este, la... La cantidad de dinero que le están ofreciendo a a Kanye y a Pete Davidson, el comediante para que se enfrenten a pelear. Yeah, 60 yeah. million dollars. Yeah. 60 millones. ¿Qué do you think, Pete? Yo no pago, yo no pago 10 pesos por ver a esos dos pendejos de, dar, darse galletas, si ninguno de los dos yeah. ni un carajo. Sí, pero son famosos. Yeah, son famosos. vamos a hablar about it. Este, no, hay un montón de chismes y vainas de, de, de gente pegando cuernos, chingadera. You, you know, there's a lot of uh, good stuff happening here en el podcast. <laughs> Regresamos en breve. Gracias por estar con nosotros. God. ey Ey. Nazario! Hey, ¿Por qué no que yo se le empuje a la mamá de Pili y la pusiera al ya, 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 ya. ¡Ya no empieza a joder! Tranquilo, y va a cantar, cante algo que valga la pena. Es que tú, fui ¿no? anoche, la empujé a tu mamá, con este huevazo yo la puse a gozar. ya decía, ay papi, me gusta esto y yo calme, mañana vengo <coughs> y otra vez te lo está Ofendiendo a la madre de este señor. ¿De qué señor? Digo de... Speedy. Speedy. Ah, ok, me asusté. Digo, coño, la madre de un señor, Carmen tiene un hijo decente, importante que yo no conozco. Pero de Speedy, pedí, eh. Pey, yeah. Ah, sí. eh, también no importa. Sí. Ah, yo para el carajo. Sí, yeah, exacto. Bien mandado, coño. All right. So we begin with what? Este. Ok. Yo quiero salir de Rusia. Sí, ok. Vamos. Sí, estoy loco por salir de Rusia. Oh, no. madre mía. Oh. Hate Russia <laughs> Actually, era, los rusos que yo conocí han sido eh, eh, buena gente, very intense people, hard workers, pero también hard fun. <laughs> you know. sí. este, uh, Putin supuestamente tiene ahora, oye, esto y de que escuadrones de ejecución para no solamente matar a la gente inocente en Ucrania, sino los soldados que desertan, vimos you know, de, de soldados de él. Sí, sí. Que cuando se dan cuenta de la hije que están haciendo a veces sueltan los rifles y se entregan you know? sí. Sí. Eh, es a la soldiers actually que está viendo últimamente all over social media en you know, video en youtube en on tv shit, llorando y diciendo que ellos realmente no sabían lo que ellos estaban haciendo que lo ellos supuestamente le llenaron la cabeza de información de que en Ucrania lo que había era que un gobierno nazi y que Rusia estaba luchando por la libertad de esa gente y entonces cuando llegan aquí se dan cuenta de que no que son gente que estaba feliz y eso y vaina y ahora están siendo victimizados por el gobierno sí dicen que a tener rally que hizo, tú sabes que en estos días tuvo un rally, que, que fueron muchísima gente sí obviamente, para que no lo mataran no, yeah. lo que llaman, Putin de, had a Trump de, rally anyway <laughs> este, dicen que utilizó como versos de la Biblia para ese cabrón fue la gran tema. puta oye, tengo un chamar, aquí hay varios soldados de ruso en una conferencia de prensa si no ponenle a <laughs>

We were lined up again ah, and We were told that we have arrived as peacekeepers. We have not come here to uh, kill anybody. But then uh, later I realized, or actually we uh, already immediately realized that uh, those are uh, bueno básicamente que lo mandaron como no ustedes van allá para, hacer, para mantener la paz. ¿Qué pasa? Como eh, Ucrania sabe que es una guerra cuando los ucranianos ven que ellos están ahí. Claro. empiezan a zumbarle tiro también, so, se dan cuenta que no es ninguna misión de paz, Es actually a De compañero le metieron un tiro la like to address Russian mothers, please go to the streets. Well, uh, don't uh, be afraid. Maybe uh, they will uh, arrest. Bueno, básicamente en la the whole press conference Hay eh, varios videos que estaba viendo Pero uno de ellos eh, El mismo soldado dice que ojalá Por favor hagan que los rusos entiendan Que esta, la información que estamos recibiendo Allá en Rusia es incorrecta Y que esto es un abuso de lo que estamos haciendo nosotros aquí Ahora También si usted lo tiene atrapado el enemigo este, y, el, y el enemigo le tiene el culito amenazado, usted va a pararse en la cámara y a decir mil cosas. Pero dice es como que... cuando ISIS pone a uno a, a, a decir que América es una mierda y te tienen un machete en el cuello. O sea, you know. tú, tú dices 20 veces. Pero en este caso, ya, yeah, es un abuso lo que están haciendo los el ejército ruso dicen que el, los rusos han perdido como diez mil y pico de, de, de soldados sí, ya right en cuatro semanas correcto. wow Eso leí. That's a lot yeah, no, y después yeah. eh, ellos habían conquistado un, una parte de ucrania como una de las capitales de ellos wow. y ahora ucrania le, le tiró unos cohetes especiales o algo que tenían ellos y ahora reconquistaron ellos el, el terreno que le había quitado rusia tú sabes que yo honestamente pienso de verdad de la que es que los ejércitos eh, hoy en día tienen que hacer como hacen los americanos. Aquí el, el, el estilo de cuando los americanos reclutan muchachos para la milicia. Uh -huh. eh, they, ellos destruyen quien tú eres la y, re, y construyen un soldado, o un marine, o un navy seal, o un, you know. O sea, basically, whoever you were. You're not a be that anymore. ¿Tú te piensa que los rusos no hacen eso? Yo creo que los rusos no tienen este, eh, la paciencia para ser muy. para usar la psicología mucho ni nada de esa Pero vaina. No tiene sentido, Luis, pues más bravo. Lo ¿no? que pasa es que ahora, acuérdate, en social media, eh, los, los muchachos esos que son jóvenes, sí. que son soldados ahora, muchachos que se criaron en, en, en social media. You know, porque ahora Rusia lo tiene prohibido, pero, you know, they, they've used it for years, Twitter and TikTok, entonces a mierda. Claro, si, si la so, gente de allá, la, la por. Esos poor millennials, and, and, you know, que están, coño, que lo tienen ahora tirando tiros. Esos muchachos lo único que usaban el dedo nada más que para jugar video games. You know. pero, pero también, Luis, hay, hay un revolú que se está formando porque el que está en segundo en comando en Rusia que fue el preside fue el presidente un tiempo uh. porque acuérdate que Putin cambió las leyes para no porque que Rusia nunca... tiene como el, el presidente de Rusia y tienen y que like no prime minister pero se son como me dos mean. líderes sí yeah. right. so Putin ya Putin ha sido los dos by the way right so ese ya le dijo a a, a Polonia no se han presentado deje de estar uh, cogiendo todo esto Ayudando a los ucranianos Ayudando a, a los ucranianos Que te, te vamos a meter caña a ti también ¿A quién spidi Ah, A los ucranios. Ucranios. Ucranio. ucranianos 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 no, 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 no diga loca Pero you just pecaros. say, you know just, uh, you just learn Just learn a word, right? Aprende Ucraniano. y sigue para adelante No seas rebelde, mano Ucraniano Very good Ucraniano, me falta la palabra. Escribe, escribe el adelante de ti y así la ley te la aprende. That's all. Ucraniano es la persona. Ahora puede que estemos hablando, por ejemplo, si le explotan el culo, a una, uh, le explotan el ano, en ucraniano. Tú Pero Dios una, no santo. Ya, la... yeah, okay, thanks. Ay, gotta... Let's move on. Este. Soy yeah, Luis said they're threatening Poland now. Están amenazando a Polonia. Bueno, la idea es que supuestamente si Putin se sale con la suya ahora, pues él va a tratar de seguir recuperando los países que pertenecían a la Unión Soviética y restaurar la grandeza de lo que era de USSR. Yo me creo que todavía, Luis, lo que hablamos en un podcast pasado, yo creo que uno de los mismos le va a volar la tapa a los sesos. A... A Putin. Lo funny es que yo a veces, ahorita mismo estaba leyendo una noticia, dice: eh, miembros dentro del de el círculo de Vladimir Putin dicen que le van a echar un veneno y lo van a matar. ¿Really? Eso está vi... publicado. Exacto, exacto, exacto. <laughs> Eso está Oye, publicado. Sí. Ah, bien, bien. Oye, pero el presidente de Ucrania, que tú, tú estabas comentando fuera del aire conmigo, de que. No era bueno que Putin, como que. Tú no veías que Putin lo quisiera matar de verdad, sino ponerlo preso. ¿Recuerdas? Oh, pres ya, yeah, okay. sí, Porque se supone que hay de que, eh, you know, órdenes de matar al presidente de, de Ucrania. That's Pero lo que pasa muchas veces es. Primero, el tipo, la gente lo admira ahora en el mundo entero. El tipo está pegado, ¿right? Que de hecho, Netflix puso el show de él. Sí, ¿verdad? En. Servant of the People se llama. Antes de ser presidente. Antes el presidente de ser presidente. Que fue okay. el show que inspiró a la gente para votar por él como presidente. Porque en el show él hace de un maestro que uh, está protestando por algo del gobierno y un estudiante lo graba, lo pone en social media, el tipo se hace famoso y termina siendo presidente de Ucrania. Y, eh, o sea, es una comedia. Pero eso se dio de verdad cuando el actor que hace okay. ese papel se tira para presidente y es el que es presidente de. Él. De Ucrania hoy en día. Eh, Volodymyr Zelensky. Eh, ¿Qué pasa? El tipo es tan admirado en el mundo entero que si lo matan, se va a convertir en un mártir. It's gonna become like a spiritual thing. Right. Mira, mira cómo la gente ahora usa ¿cómo se llama? George uh, uh, Floyd, el, uh -huh. el moreno, uh -huh. que ha matado a la policía con you know, sí, sí. El tipo es un mártir ahora. No la gente ignora de que el tipo era un criminal lo que sea, ahora es. Como una, una figura espiritual, prácticamente. Sí. Igual que Trayvon Martin. ¿Te acuerdas de Trayvon Martin? También, Luis. otro yeah. más que tienen camisetas. Van a ser. Eh, creo que ya hicieron una estatua de él y todo. Ese fue el que. Eh, el que el iba con un comiendo unos Skittles o algo así y lo mataron, right? yeah. Sí, George. Uh, ¿Cómo se llamaba el, el tipo este que salió absuelto? Sí, 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 Aquel que cabrón. Era security guard o algo. No, eh, no, era no él era del Neighborhood Watch. Pero, anyway, estamos eh, mezclando. Right. Una vaina con la otra. Uh, al final del día, este, de hecho, el presidente de Ucrania lo que está pidiendo Lisa ¿Qué es lo que tú quieres? Que no me meta a NATO. Está bien, yo no me meto, déjame, pero ya, vamos a parar la guerra. You know? Sí, el mismo se lo dijo: Yo, I won't join NATO or whatever. This... Stop the nonsense already, porque él está atacando, Luis. Rusia está atacando sitios de, donde están la gente inocente. Mall, o sea, ya, de... ya ellos han destruido todo lo que es cosas de gobierno y qué sé yo qué diablo, ¿right? Tan, lo que están atacando ahora es escuelas. Eh, por ejemplo, teatros donde la gente está refugiado. Mall. El Centro comercial. Coño, están demasiado hijos de puta los rusos, de verdad, honestamente. Entonces, mira lo lindo que hace Estados Unidos. Estados Unidos... Ni que ayudando, ¿no? Ajá. Le envió a Ucrania un montón de equipo militar ruso. Viejo. Viejo. Oh. Vaina vieja. Sí, de verdad. Vaina vieja. Entonces, ¿para qué? Oh, bueno, para que reparen lo que ellos puedan eh, y, y lo otro, que lo desmantelen para estudiar. Eh, Cómo es el armamento ruso y cómo se pueden defender. ¿Tú yeah, ¿Usted cree que esa yeah, gente yeah. en Ucrania tiene tiempo para estar recibiendo un cojón de tanque de y que para abrirlo a ver cómo funciona por dentro. No, no. Coño, qué cabrón Estados Unidos de verdad. Jesús. I'm I'm you with your, own, with your own weapons. Jesus. No eh, ayudamos a, a Ucrania, le mandamos un montón de vaina vieja para que ellos la estudien. Yeah. Ah, Billy. Really? Sí, aquí tenemos tiempo para eso, para estar desmantelando mierda a ver cómo funcionan. Ahí dispara wow. uno, Luis, en, en, it blows up on them. Yeah. Entonces no le pueden mandar vainas más modernas porque que no, entonces no, no, la saben usar. no, la saben usar. Estados <laughs> Unidos está unita, cabrón. Oh my god. Anyway. Ah, uh, let's just move on. El, el, uh, estamos aquí bien, estamos como que no, hay, como que el covid se acabó aquí. Sí pero just gotta tell you en in Shanghai, en in China eh, tienen la peor eh, el peor brote de COVID uh -huh. desde que salió la vaina sí. y están cerrando tiendas Disney World, tiene un Disney allá lo tuvieron que cerrar y toda esa vaina so just be careful people yes. síganse lavando las manos y sigan eh, protegiéndose lo que puedan porque si en China hay brote de una vaina, esos chinos viajan muchísimo para acá Exacto. Estaba leyendo un, un artículo que decía también que, o sea, estaban investigando. No es un hecho. Están investigando porque dicen que la vacuna de allá, de la que usaron la China, que no fue la Pfizer ni la Moderna, uh -huh. no cubría el Omicron. Ah, bueno, yeah. I'm uh, really bored with that shit, but They're you know. Ver acá, no hay que aprobar un una cuarta para las personas mayores de 65 años. Un cuarto shot. Yes. Yep. Yeah. Listen, Luis. O cianuro, cianuro. No sabe Para usted, para usted, tiene que ponérsela. ¿Qué pasa? No es palo viejo. Diga, señor. Luis, I'm going and people are going hate whatever I say. Si yo me tengo que poner 10 vacunas, para pa, pa mantenerme, me, me voy a poner 10 vacunas. Todo el mundo ya está protestando. Ah, que si la cuarta vacuna, que si ya esto es un negocio, que si esto y lo otro. I don't give a damn what it negocio, is. Negocio, no if te me, la tengo me, yeah. me pongo 10. Ya, yo no quiero hablar de eso I'm just saying Just be careful y, y nada Si usted se quiere morir Pues muérase What am I gonna do Ay Este dame ver Déjame ver ese chismecito Por aquí um, Ok So este um, Antes que termine De, de Ucrania Really quick yeah. Elon Musk Volvió y tu, tuiteó Elon, Elon Musk uh -huh. yeah. Volvió y tuiteó Una foto ahora De él peleando Con un campeón De sumo wrestling Yeah para otra vez para decirle a Putin. Para agitar a Putin. Es. Lo que hay un tipo que se llama Paul, ¿cómo es? Jake Paul. Jake, Jake Paul, ¿ok? Yes. Un tipo, he was a famous YouTuber y después entonces, he know, da, eso, podcasting hace poco, ¿él fue el que peleó con Mayweather? Sí. Yes. Sí. Yes. 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 Son yes. dos hermanos, yo sé que uno de ellos fue, fue el que peleó con Mayweather. ¿Cuánto? Hubo mucho dinero envuelto ahí. ¿Cuánto dinero se Over, Close to over 100. Cerca de 100 millones. So ese right, tipo le está ofreciendo a Caña West y a Pete Davidson 60 millones de pesos. Eh, I guess 30 and 30, I don't know. Para que peleen. Sí. Es de pelea de, de exhibición, pero. Sí, pero Kanye no va a pensar que es de exhibición. Kanye va a entrarle eh, y él es más, más fuerte. Ah, estos son que... dos pendejos. Él es no, más fuerte no, no, que no, Pete. No, no, dos pendejos. Yo me meto en rincón los dos y le doy cuatro bofetadas cada uno. Y el que está aplaudiendo es el toto de Kim Kardashian, porque todo esto es por ella que lo están haciendo. ¡Cacho! Hey, yeah. ¡Oh my God! ¡Oh my God, I'm so good. Están ofreciendo 60 millones todos, hombres, para que se peleen por mí. Supongo que ella es muy feliz con Pete ahora por ahí viene uh, la serie nueva de ella, el 14 de abril. Ay, no al, al, al nuevo de Courtney de y al. Tú sabes, Peter, o sea, otra serie de las Kardashian correcto. empieza en Hulu. How much money they making there? No, my God. Oye, Luis, yeah. rapidito, te voy a dar un, un, un fact de este muchacho, Jake Paul. Él le consiguió a la Boricua Amanda Serrano la primera pelea de mujeres de boxeo que, ella va, que se van a ganar un millón de dólares. No, ninguna boxeadora profesional se había ganado un millón de dólares en una pelea una pelea, no. Wow. Una mujer, ninguna no, es vez, crazy. ¿no? No, y lo va a hacer la la boricua En Serrano. Porque okay. en MMA sí, ¿verdad? Right? Qué vergüenza. No, uh, no I, I'm not even sure in MMA, but I know this is the first million she's making a million dollars on this fight. Wow. Diablo. Porque una de las cosas que logró MMA que no logró el boxeo nunca, ni el basketball, ni, yeah. ni, ni el fútbol es que la gente le gusta ver las peleas de mujeres de MMA. The, the champions are, you know, they become big, big celebrities. You sí. know. Mira, Mira, Mira Luis, te voy a dar el mejor Ronda, Ronda Rousey, Rousey. En, eh, ¿cuál es la pero, otra? Eh, hay, hay dos o tres de ellas. Uh, bueno, que they become famous. La, right. la gente como que el boxeo femenino mm. no lo sigue mucho, el baloncesto femenino, eh, has some popularity. It's starting to, pero it's starting to really it's pick starting to now. pick up, yeah. Yes. Pero, el, pero MMA, siendo un deporte nuevo prácticamente, eh, ellos sí desde el principio lograron popularizar las peleas de las mujeres. You know? yeah O so, sea, became an important part of the, de, del deporte. So, yeah. anyway. Diablo, y tú dices pero... que, que este tipo fue el que le consiguió eso a esa muchacha. Sí. Jake, Jake Paul. Él, él cuando Mayweather, Mayweather hizo ciento y pico y él hizo 20 millones. En la pelea de mierda. Right. Yeah. yeah. That's good. Por un tipo que no es boxeador. Claro. Es un YouTuber. Well, he's, a, you know, has a lot of followers. Y, listen, y, una cosa que hay que admirar del tipo. I, I don't like him, you know. I don't like his style of, of doing shit, you know, whatever. No lo conozco como persona. Maybe he's a nice guy, pero al final del día, lo que hay que admirar de estos tipos es, primero, el tipo fue uno de los primeros millonarios de YouTube. Sí. Creo que él jugaba video games y vaina, you know, y hacía sus comentarios y reaccionaba a cosas y qué sé yo, y se grababa. Y made millions of dollars con sí, YouTube. Eh, el negocio se le caga cuando va a Japón y entonces visita un bosque que la gente allá en Japón utiliza para suicidarse. Sí, sí. You know? uh -huh. I forgot the name of the forest, pero es un, un, un bosque que es famoso donde los japoneses van y, y se suicidan en el bosque este. Es a weird thing. Como aquí usan el, el Golden Gate, bueno, allá usan el Bosque ese. So él llega al Bosque este y entonces hay un cadáver de una persona colgando de un árbol y él empieza a burlarse de eso, de la persona que se está, uh -huh. you know, que se suicidó. Y ahí se jodió la vaina. Le quitaron todos los sponsors y you know, his career like went down. No sé cómo se dice. Luis. Después el tipo empezó a hacer un podcast y Ajá. empezó a joder con esta vaina de, del boxeo eh, y se recuperó, recuperó su, su carrera, como quien dice. Sí, se sí, hizo famoso y ahora tiene, bueno, un influencer fuerte. Bueno, güey, ¿qué, qué vaina de, de, de esos los japoneses, ¿verdad? Como que ellos no quieren joder a nadie. Ellos no quieren sí. que suicidarse tirando de un building porque entonces después hay que recogerle sí. los pedazos y hay que pasar el trabajo. No, ellos van a un sitio donde se cuelgan y ahí mismo el cuerpo se descompone, sí. cae al piso, eh, se convierten en fertilizan el terreno y si sí, crecen más árboles. That's their philosophy? No fuiste tú que me dijiste que los japoneses también después de en un estadio después que termina recogen su basura. Ya yeah, eso yo lo vi en el último mundial de yeah. fútbol. Ah. Cuando jugaba Japón, sí. Sí. tú veías que después que terminaba el juego, los japoneses eran los únicos que se quedaban recogiendo su propia basura del estadio. Nice. Los asientos de los japoneses te quedaban limpios al final cuando ellos eh, terminaban de ver su juego. Increíble. Son es, es igual como sí, sí, como sí, dejan claro. el parque en Puerto Rico después de un juego de pelote doble A, muchacho, lo dejan mm. limpiecito. Hasta eh. cagados los asientos. De ellos. Well, we have more fun. How's that? Yeah, we do. <laughs> yeah, we do. Yeah, we do. Anyway. Luis, uh, otra peleadora que famosa es Amanda Nunes, que es otra de las campeonas eh, que han hecho mucho dinero en el MMA. Y este, uh, what is uh, Chris I think his name is Chris Cyborg. También es un trek que han sido bien famosas. La yeah. famosa, yes. All right, señores. Moving on. Now. Eh, this is weird. Nada más, bueno, I guess voy a decir cuál es la, 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 el peor elemento de esta historia, pero eh, según mi opinión, no. Eh, supuestamente hay video de esta vaina. Dice un eh, personal trainer encuentra a su religiosa esposa ah, sí. teniendo relaciones íntimas con un homeless man dentro de un carro. Aparentemente él sospechaba que la mujer estaba en algo y entonces eh, el tipo fue al parque, a este parking, y estaba la CCTV camera de, you know, de, de, la cámara de seguridad que uh -huh. tienen. Grabaron el momento en que el tipo va y entonces se acerca a un carro y empieza a mirar por adentro del carro porque la mujer de él está sigando con un homeless man yeah. dentro del carro. Y el tipo eh, le da, le da eh, vaina, golpea al carro y logra abrir el carro, saca al homeless y le da una paliza y qué sé yo qué diablo. Y la mujer defendiendo al homeless man. Porque según la esposa de él, lo que ella dice es que eh, Dios le dijo a ella, Dios le ha dado la misión a ella de hacer feliz a las personas que a veces están tristes y deprimidas. Y ella vio ese tipo homeless y que Dios le dijo que un polvito, y si ella echaba un polvito con ese tipo, diablo que le iba a hacer el día y una muchacha bonita y el, so she, so she, so she, entonces se acostó con el homeless, homeless man yeah. dentro del carro de ella Now. y el marido le entró a, a golpear tipo más que o sea en todo porque he, he thinks she being raped bueno no le va a dar caso. el carro el carro no tiene culpa señor <risa> sí <risa> o sea el marido cree que el homeless man está violando a su esposa correcto y el chiste es eso, de que cuando el tipo le está dando, la mujer está defendiendo al homeless man. Diciendo, no, no, él no me está violando, fui yo que se la di. O sea, honey, you don't have to do this now, I'm here already. No, no, mira Cuanú, que yo fui que se la di, te estoy viendo, Cuanú. Y el marido, un hombre, se veía de parda, no pude ver la pero se veía un hombre fuerte, así, ella bonita. Listen, yo me alegro por The Homeless Man, pero... Cómo tú tienes intimidad con las berijas de una persona que no se ha bañado en seis meses. Exacto. Ay, María Luis, tú imagines esa tío? peste a bola y de mierda que debe haber. O sea, was, how how would she do that? La foto de que pusieron en el periódico del tipo se veía la cara como sucia, como grasosa. Bueno, le habían dado la paliza también, eso estaba todo descojonado. Pero, anyway, ah, uh, she's an elegant lady. Yes. No conoce al tipo. No conoce al tipo. Y entonces, tú sabes el requesón que debe tener una persona que no se ha bañado hace seis meses. Ay, sí, Luis. Eh. No, no solamente eso, Luis. Tú sabes qué malo. Tú tu le pasas mujer? una galleta de ese y le saca queso, o sea, <laughs> y peor porque tú dices a una gente que no se baña que se te una casa. y se lo pasa por el cuerpo y saca el quesito. Hola, y te lo... Luis, Luis. Todo, buen provecho. Ah, Luis, pero you, you know what? ¿Qué malo tiene que hacer ese tipo en la cama para que la mujer le pegue cuernos con, con un homeless? ¡Wow! ¿Y es verdad? ¿Qué, ¿Qué desesperación tiene que tener la mujer para, para irse a tirarse a un homeless? I, maybe, listen, es algún tipo de fetichismo en el cual ella disfruta tener intimidad con una persona que se lo agradezca al final, coño, que, que sea una vaina que, que, que esa persona no se lo está esperando. en... The, bueno, ella lo ve como una experiencia religiosa. Como como que esa no es la, la primera vez que ella ha hecho esa vaina. Pero... un poco desesperada. Yo no sé. I don't know. Porque I puede call, call it charity. Dice, pero... eso se llama charity. En el caso de hecho charity. Cho charity. <risa> <risa> la, una obra de cricaridad. <laughs> ah, hazle bien a todo, todo el mundo. Ah, <laughs> uh, that's right. Jesus. I mean. Oye, Luis, yeah. no sé si tú leíste la noticia que yo te dije de que estamos hablando de, 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 de cosas, de, de, cosa. de mujer y hombre, de mujer y hombre, yeah. eh, hay una cantante en Brasil que tiene más de 15 millones de followers. Mm. Donde ella dijo que terminó en el hospital por no tirarse un peo al frente del de, de su pareja. I hear you. Oh, come Pero on. Los peos. This is a very Stop. serious topic. Uh, yeah. Este, aguantarse los peos, señores. <laughs> okay. Uh, what's her name? I have it right here. Give me uh, one second. Luis. En lo que pide averiguar el nombre. Eh, ahorita él me, me menciona esa noticia soy ah. yo entonces me da con buscar qué pasa estudiar. si tú no te sí con estudiar una vaina médica no de verdad bo, a, a hacer researching Ajá. qué pasa si tú no te tiras si tú aguantas los peos you know. y ok te puede dar dolor porque si te acumulan los gases you know, demasiados gases en un área eso, los gases están bajo presión so you're in pain yeah. Pero ninguna de las de los efectos de aguantarse un peo indica de que tienes que ir a hacer la emergencia. There's no such thing as morirse porque uno no se un peo. ¿verdad? Eso es de que te explota una tripa y eso, eso es mentira. Cuando tú no te tiras los peos, lo que hace es que el cuerpo absorbe de nuevo sí. esos gases y eventualmente o los eruta. O te lo tira más tarde, o sea, yo no know. Sí, sí, va más tarde, que hay una gavetita ahí. Pero anyway, lo que yo digo es que esa muchacha, cantante famosa, que fue al hospital por un peo atorado, es uh, ella misma buscarse un bochorno, you ¿no? Know. Sí, Porque fíjense, <laughs> ah, es que... este. tirarse peo es una de, los, de las vainas más antiguas del planeta, sin embargo, todo el mundo se ríe todavía. Si usted se sopra un peo y eso, la gente se ríe de usted. Depende el, del ¿no? olor, ¿no? Mm, no siempre uh, siempre te da risa bueno, el, porque hay uno que ofenden yes I guess listen lo que viene pasando con el peo es lo siguiente si el peo es sonoro Ajá. uno se ríe esto, se ríe esto, del esto sonido sonoro. y qué sé yo que y después de la peste, ah pero te está riendo si el peo es silencioso nadie se quiere reír so todo el mundo actúa ofendido Yeah, Para que, pa que nadie lo acuse yeah. de esa vaina. Porque si se sale, se sabe de dónde salió el peo, más o menos de qué área, por el sonido, pues todo el mundo se ríe. Ah, fuiste tú, eh. pero cuando el peo no se sabe quién fue, el, eh, nada más da la peste a veneno, todo el mundo actúa ofendido. Para que nadie quiere que le adjudiquen el peo. Ah, el único que te está riendo eres tú, cabrón, fuiste tú. Mm -hmm. <laughs> yeah, Luis, el nombre es: she's a Brazilian songstress. Vivian de Quiroz Pereira had to be hospitalized. After her reluctance to fart in front of her significantly other resulted in a dangerous gas buildup. She detailed her gastrointestinal gas no O sea, dangerous gas buildup. Lo más peligroso es eso, que te puede dar dolor. Dolor de barriga, correcto. Pero eh, no es que tiene que ir a hacer la emergencia para esa vaina. Y by the way, si ella tiene una colección ahí de peo, es muy difícil también de que aguantase. Sí. Eh, y, okay, y también, ¿tendrá éxito ella? Ah, que sea famosa sin el peo. No, 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 no. Ella tenía 15 millones de seguidores online, ah, okay, plus okay, whoever okay. listens to her music y qué sé yo. Okay. Yo lo que digo es que, ¿qué tan lejos estaba esa mujer de la privacidad de, de una habitación o de, de un baño o de algún sitio? Sí, ¿verdad? You know. Because, ¿cómo es que Pasa tantas horas que no te porque ok, hay veces en que uno está en el trabajo, lo que sea, un y pasa avión. y pasa este un rato en que uno no se puede tirar un peo. Pero eventualmente tú buscas la manera de soplarte ¿Eh? tu peo. ¿Eh? Una vez yo dije que iba a fumar y yo no fumaba. Yo dije, oh, voy a fumar afuera. Espera, voy a soplarme un peo. <laughs> mi a ti no sé se te un aire delante de la gente, lo a mí me ha pasado dos veces. ¿Sí? delante de gente extraña y eso. ¿Eh? Yo fui el best man de uno de mis amigos eh, en, la, en la iglesia, Luis. ¿El gas man? I was the best man. Ah, okay. ¿Que ¿Tú eras sí. qué? ¿The best man? Yes. ¿Y qué, qué había en esa boda? ¿Por qué tú dices eso? Oye, pide que el mejor hombre, el best man. <laughs> no había más nada. Señora, si ¿sí se le dice. <laughs> al que selecciona el cuando hay un grupo de gente y el mejor hombre es eh, eh, que que lo que son ahí coño son eh, eh, pulgas, cucarachas, e insectos. Ya, ah, no está, yeah. oh, oh, no, no, ya, Okay. Come on. Carajo. carajo. Pues Luis, tú sabes cuando okay. estaba yeah. en la iglesia cagadita, una iglesia esta eh, católica. La iglesia cagadita, tú dijiste. Que se terminó cagadita porque estaba todo silencioso y, 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 se me, y se me fue sin darme cuenta y se salió clarito. Lo leía mucho. What, were you doing something? Estaba porque lo que a veces la iglesia lo que hace es ah, que uno parado, se le en... al lado del de, de que se está casando. Ah, no, ok. Entonces, Entiendo. So Entiendo. So I, right. I got the rings para cuando digan. Uh, the rings, pas the rings, yo le voy a pasar pues tú, la sorpresa. Tú tenías el anillo, lo que se te abrió y se salió un gas. No, no lo <risa> <risa> Pero olía, olio, olio. Olio sí, porque ay, a mí ay, me dio ay, la peste. Ay, ay, ay. ¿Y, Cuando, y, y, y el cubre no dijo ah, nada. Un chitocito o algo. Al, al malo que me, me, me miró y bajó y, y agarró el vino, se dio el vino y siguió como si nada. Pero yo sé que él, él, él no le gustó la, la jugada. Y, no, y no decir este, pero bueno. Espérate, tú, en una boda, él bebió vino. En el medio. La boda sí. no es cuando confiesan gente. Tú si sí eres Pidi. No, la boda, o en sea, una boda dice, católica claro, te dan vino porque... y te dan la, la hostia. La hostia. Estoy... No tiene que ser malcriado yo no estoy siendo mal criado. no está siendo eh, mal criado? No lo viste, dijo, no, que te vine y te la hostia. Bueno, ¡No, no pues hermano. De la... Estamos hablando de la hostia de la, de la iglesia. <laughs> no de hostia. <laughs> yo, es que, yo sé que hay gente que utiliza la palabra hostia de mala crianza, pero. Muchacho. Oye, no tiene que ser muy asqueroso. No, ¡Oh, que la hostia. Mira, coño, cálmese, hermano. ¿Qué pasó? Ya. Usted, no, usted sabe mucho de la iglesia. Y lo ¿no? que yo encuentro bien ofensivo, pero de verdad que es bien ofensivo, que esta persona que le hacía esto a una amiga mía. Ella, por ejemplo, iba en el carro y el tipo se tiraba un peo y ponía el lock de la ventana. ¿Y ponía el qué? El lock a la ventana. Ah, para que nadie abriera el... Para que nadie abriera. Eso es lo mismo que, que suplar un o... peo y tapar a su pareja con la... Y le hacía el Dutch Oven a... El Dutch Oven. Yeah. yeah. Yo, By the way, ver, yo, tú sabes sí. que yo, yo fui a Holanda. Ajá. Ajá. Y yo nada más comía cosas fritas. Yo no comía nada que fuera del horno, hecho al horno allá. Porque... <laughs> ¿Cómo? Porque, ¿Cómo es que cuando uno se, se, se tira un peo y tapa a su pareja con la sábana para que lo huela también? Eso le llaman un horno holandés. A Dutch oven. Dios mío. Oh, porque God, Luis. Soy Luis. los diablos. La, la, la comida asada allá en, 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 al horno tiene que apestar. So, no, yeah. I just Luis. eat fried shit. Oh my God. Bitterbollen. <laughs> 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 sí eres. Una de las cosas que cuando se come allá: Bitterbollen. Yeah. Las bolitas fritas buenísimas que son. Yeah. All right, Este. Hay un hay una organización en uh, Kentucky que ellos iniciaron en el 2012 uh -huh. con la idea de ofrecer educación sexual a las personas que viven en las Appalachian Mountains, que es el área básicamente más rural que existe en Estados Unidos, O sea, el área más, eh, como decía, campo, como uh -huh. bien dice, ¿right? Sí. El área más rural que existe en Estados Unidos. Uh, y esa gente debido a que viven en las montañas y viven como como alejados de, de lo que son la, no. la, la civilización como quien dice they have a lot of problems eh, no. entre los problemas que tienen por ejemplo esa gente no toman agua esa gente lo que toman es mountain Dew. Yes. Y you no, know, tú ves que los baby, cuando chiquitos tienen, le llenan botellas de Mountain Dew, drinking Mountain Dew desde que son eh, eh, baby. Y lo que les gusta es papita, chip, chocolate. Y lo que le gusta es singar con los hermanos y los primos y esa vaina. So they, sí. they're like, there's a lot of inbreeding and, and all that shit. So esta gente en el 2012 empezaron una organización que se llama Sexy, eh, Sexy Sex Ed. Ajá. Uh -huh es un poco redundante, pero sexy, so, educación sexual sexy. Uh -huh. Está siendo fuertemente criticado porque aparentemente entre las cosas que ellos enseñan es uh, en, en una vaina que hacen que se llama el Sexy Summer Camp, right? Okay. Llevan adolescentes y le enseñan clases como liberación sexual, exploración de los géneros, sadomasoquismo, cómo ser un trabajador sexual, uh, y Self-managed abortions. ¿Qué? ¿Aborto? ¿Cómo hacerse un aborto? That's terrible. ¡It sounds terrible! Luis. Pero yo. En, pero Óyeme, óyeme, óyeme. Yo soy el primero que digo que uno no debe hacerse procedimientos médicos en, eh, ilegales ni, ni en sitios uh -huh. donde no hay un profesional de la vaina. Uh -huh. Pero, esta gente, eh, again, los están criticando. Y ellos publicaron una carta donde ellos explican de que ellos son una organización dedicada a esa área, The Appalachian Mountains. Por más que tú le grites a esa gente, esa gente no va a bajar a la ciudad a, a ir a, a médico o a pagar miles de dólares o cientos de, de dólares por un aborto. Yeah. En otras palabras, quisiéramos que las personas pudieran hacer eso. Pero como no lo van a hacer. Nosotros Ajá. les tenemos que enseñar OK, si lo van a hacer ustedes, esta es la manera más segura. Ya, como hacen con los otra palabras, es aceptando la realidad de que en esa región ya. de Appalachian Mountains pasar. va a pasar. Ya, entonces ya. ellos dicen, OK, la realidad es que la gente se hace los abortos ellos mismos con un gancho de ropa y vaina. So, si va a pasar, vamos entonces a enseñarles cómo es la manera más segura de que de, de hacerse un aborto okay, uno mismo. Entiendo, de que eh, en el Appalachian Mountains no hay oportunidades de trabajo para los jóvenes. Hay mucha prostitución. Bueno, pues vamos a enseñarle las maneras seguras de cómo mantenerse protegida o cómo tratar de mantenerse saludable si es que usted se va a dedicar a la prostitución. O sea, que es de, de acuerdo a ciertas estadísticas del estilo de vida que llevan allí. Exactamente. De, le hablan eh, de los problemas de ahí con inbreeding, you know, de estarse sí. cingando al hermano y eso los educan de que eso no es una práctica correcta, pero también si le tienen que enseñar, coño, a... a a cómo vender el culito, pues está bien, le enseñan, porque es no sí, que no es que ellos están incentivando, ellos están trabajando con lo que hay allí ya. Es lo mismo que la gente que aboga por clínicas para los drogadictos, Ajá. que son lugares, eh, sí. en Canadá empezó esa vaina creo, son lugares donde tú vas y te dan la aguja y te dan este, la, la, la gomita y eso para que tú te amarres el brazo. Eh, Aun aunque las drogas son ilegales, aunque la heroína es peligrosa, lo que sea. Sí. Pero es aceptar el hecho de que, ok, por más que digamos que okay, eso es ilegal y es peligroso, la gente lo va a hacer como quiera. So, ¿qué es lo que debemos hacer? Ok, proveerle entonces una manera más segura de hacer su cosa insegura. Sí, <laughs> you know? Tiene sentido ya. Yeah. Teach them how, to, how to, you know at least sí. stay alive tú sabes que aquí han habido dos o tres protestas por eso Luis porque como tú dices abrieron en, en Uptown han en, en abierto sitios donde tú vas y ahí te puya te dan tu aguja te dan si sí, mucha te dan gente todo. dice que eso es promover el uso de drogas no señores aceptar sí. la realidad va a pasar sí so, si va a pasar en vez de que anden compartiendo aguja se le peguen enfermedades que al final del día los vamos a pagar el tratamiento a nosotros los taxpayers yeah. Si, viéndolo de una manera práctica, ¿no? Sin sentimiento alguno. Señor, se les cuesta a los taxpayers cada vez que una gente se enferma, you know, con, con algo transmitido por agujas y eso. Eso vamos a evitar que la gente se transmita enfermedades con agujas. Y eso ahorra dinero. Al Estado y a los taxpayers. Yo sé. O sea, está la manera, una manera más, más humana de verlo, pero si vamos a verlo de una manera puramente práctica, puramente económica. Sí más safer mantener a la gente saludable. Sí, yeah. es lógico. Yeah. All right. Y hablando de salud, en Alemania había un tipo que estaba, que era eh, cuadraplégico, y el, el tipo nada más podía mover los ojos. Ajá. Tuvo un accidente en el 2019, chamaco joven, 34 años, no se podía, no podía mover ni siquiera el cuello, ni siquiera he couldn't even say yes or no con su cabeza. No se podía comunicar. No se podía comunicar, exacto. O no, podía, no era que podía escribir tampoco, no era de antemano. Exacto. Y a veces ni siquiera, eh, o sea, podía mover los ojos de, de, de una manera consistente. O sea, he sí. has a lot of problems. el tipo no se podía comunicar. So, entonces alguien logró hacer un implante, inventaron en Alemania un implante, eh, se lo pusieron en el cerebro al tipo y con un par de meses de entrenamiento ahora el tipo puede pedir cosa con su cerebro, o sea, el tipo eh, eh, dice que de la dice the first request que él tuvo fue una cerveza. Ah, no, no, El pobre. Este, ¿El pero at least he can tell you if he's hungry, if he's claro. eh, Si él tiene qué sé yo alguna necesidad o lo que sea. un avance increíble, Luis. So, el tipo piensa en, en lo que quiere. Y entonces una pantalla computadora muestra las palabras you know, para poder comunicarse con la familia. But I'm just saying, can you imagine that? Ese es uno de esos casos donde yo pondría en la pantalla mátenme. O sea, that's what I would do. Yo lo que Ok, lo, Okay, ahora aquí tenemos al tipo que no se puede comunicar. Su primera petición es cuál? Mátenme. Because who wants to live like that? You're right. En una cama acostado, que ahora, ahora te puede comunicar porque te pusieron una pantallita y eso, pero es limitado también. Y no todas las comunicaciones, you know, que si racame el culo. O sea, no like, That's no way to live. Maybe he doesn't feel anything back there, but I'm just saying, like, that's no way to live. No, sí, pobrecito. Por eso es que yo creo en la vaina esa de que tienen de la eutanasia, de que eso es el uh, assisted suicide de que usted está sufriendo tanto de que usted no quiere vivir así con una ca calidad de vida tan tan terrible By the way, hablando de assisted suicide están buscando de que qué le pasó a dos do, do, a dos mujeres una era doctora y su hermana enfermera graduada que se, yeah. que se fueron de vacaciones a Suiza y uh, no aparecieron por muchísimos meses y al final este el gobierno le dijo ah sí, no, fue que ya vinieron aquí a matarse fue porque en Suiza la eutanasia es legal. Es legal. 11 mil dólares cuesta. 11 mil dólares. O so ya fueron para allá. Lo que dicen los familiares es que ya en ningún momento dado habían mostrado eh, ganas de suicidarse ni, no ni sí. Estaban enfermas. No ni síntomas de, de profunda depresión. Nada, ah, que fueron para allá y, you know. Porque parece que a veces uno va a un país, por ejemplo, tú no fuiste a. Uh, allá uh, Holanda qué se llama para fumar pato right una de las cosas que me gustaba sí. ir a Amsterdam es Realmente. porque la marihuana era legal so it was cool to smoke yeah uno en un restaurante en un café en un café mirando para afuera pasa la policía y no te dice nada because it's legal sí um, ya no voy para allá porque está legal aquí en muchos sitios ahora pero you're saying that a veces uno va a los sitios por el atractivo de, de una cosa que es ilegal en tu país sí. pero allá es legal y la viejas dieron, ay, aquí es legal suicidarse, ay no Y André, Luis, ¿tú sabes know. lo que estaba leyendo que la familia también ahora, no sé si es porque están buscando, tú sabes, que justificación. Están diciendo que los últimos textos que recibieron de ella eran como que no parecían de ella, que parecía de otra persona texteándole. Bueno, menos que pero, que las arrebataron. ¿verdad? Pero legalmente, o sea, el gobierno allí dice que sí, que legalmente ella se Ellas siguieron ¿verdad? todos los procedimientos legales y okay. sencillamente se quitaron la vida. ¿Qué tú crees de eso, Speedy? ¿Do you, do you believe in euthanasia? Sí, yeah, porque uh, te, te voy a decir que yo tuve un problema, no, no, no similar a eso, uh, como a suicidarse, y eso, Luis, pero eh, cuando mi papá se enfermó bien, bien. Eh, él no había firmado un papel de Do Not Resuscitate. Sí. Yeah. Solo so seguían. Por más que yo le decía a ellos que no lo revivieran, porque acuérdate que era la máquina que lo tenía sí. vivo. Pues yo tuve que ir a abogado y, tu, y tuve que hacer un revolú de todo para pa que no me lo revivieran. Ya. Yeah. Porque, porque él, él no quería. Sí. Yeah, he was suffering. Right, he was suffering. Y ya él me había dicho, papi, si me de eso, no me ponga máquina ni me ponga nada, pero él nunca lo había. Eh, no había firmado un papel que le llaman Do not Te lo había expresado a ti, sí, pero no lo había sí. oh, well, you know, en, en, ese caso, en ese caso El hospital estaba haciendo you know, lo, lo legal, lo que ellos podían Porque si él no había firmado no, el papel El sí. problema que yo tenía era que yo le decía No me lo resuciten más Yeah, but they have to follow protocol And that's yeah. the, whole, the whole situation Tuve que ir al, a un abogado yeah. a, Un papeleo Como una carta y eso para que no me lo... Re... como que yo era el next king. Yo lo que digo es que a veces es funny, nosotros los seres humanos entendemos ciertas cosas de los animales, pero no es nosotros mismos. Porque, por ejemplo, cuando un caballo se parte una pata o lo que sea, que se sabe que va a ser casi imposible que ese caballo recupere bien, eh, o, you know, o el caballo es suffering, ¿qué hacen? Lo matan. Lo matan. ¿Qué? Y un ser humano, ¿Qué? coño, que tiene un cáncer en los huesos, la gente protesta porque... ¡Ay no! Eso es Dios solamente que puede tomar la decisión. Mire, coño, como que es usted el que está sufriendo. Sí. Es más, en, en, hola, en Holanda, yo no sé si en Suiza es igual, pero en Holanda, por ejemplo, que también es legal la, la eutanasia, es legal hasta en casos de depresión. Sí. You're extremely depressed. Eh, y no es tan fácil tampoco, o sea, el gobierno te exige... Que tú tengas pruebas de que los médicos te han dado todos los tratamientos posibles de medicina que hay para, para la depresión. Pero si tú todavía estás deprimido, uh -huh. y you no, know, entonces te dan permiso para tú quitarte la vida con asistencia médica. Pero eso por eso que la familia está preguntando que porque dice que ellas no estaban enfermas ni tenían depresión. Yeah, that's, that's what, problem, yeah. what happened? That's the ¿Cómo, cómo le, le aceptaron eso? ¿Qué pasó? Oh, wait a minute, how do they... Es como dice Luis, uno no sabe cómo se siente una persona por dentro. Una persona puede estar riéndose a frente de ti y haciendo de todo y, y, y ser la persona más infeliz que hay en el mundo. La do casualmente. Hay una película que es. It's, it's, a, it's, a, very, it's, a, it's a very hard movie to watch. Eh, pero se llama Mar Adentro. Es una película española. Excelente. The C Inside, en inglés. Javier Bardem. Hace el papel de este tipo que de verdad existió, que era un tipo que era cuadraplégico. Uh, porque tuvo un accidente de tirándose el agua, de una vaina esa de que se tiran de, de clavado y parece que sí, no, calculó you know, bien. no calculó bien. Uh, y you know, terminó cuadraplégico el tipo. Y uh, el personaje, una de las cosas que dice, he was always smiling. El tipo siempre estaba sonriendo. Y le preguntaron por qué tú sonríes todo el tiempo, estás sonriendo con esa tragedia, coño, que te ha pasado a ti. Y el tipo dice: Porque cuando tú dependes de todo el mundo para vivir, lo menos que puedes hacer es ofrecerle una sonrisa. That's you know? Sí, wow. el ser humano, porque wow, la, wow, mayoría okay. de, la mayoría de las personas que están incapacitadas, pues, son pesados porque están amargados. Oye, yo le di una galleta a un tipo en una silla de ruedas una vez. Un pues, coño, porque qué pesados son. Teatro, Nazario, un coño. No, pero yo me senté para dársela, no voy a reventar. Ya, y eso <laughs> lo el pelo. Y, y idiota si este Pero venga acá, oye, cuando una gente está en silla de ruedas, no, eso no quiere decir que me pueda faltar respeto a mí. Tipo, coño, hablando mierda y yo, coño, yo te voy a dar una galleta. Y yo, me dice, ay, yo tengo silla de ruedas, abusador. Pues yo agarro una silla, me senté y le di su galleta. Ya, porque estamos los dos sentados. <laughs> si te uh, le entra patada es injusto pero está, yo le entra patada entonces si sí está mal ¿vale? Luis, tú no le vas no, no al coro alright, moving on I tell you Luis, I wouldn't want to live that way right? no, no que me que me que no me pongan máquinas, que no me pongan nada que si yo voy a hacer un, un problema para otras personas no, 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 no nah. Que hay, hay países como que son bien lógicos. A uh, I mí, mean, puede ser considerado algo frío. No porque son países nórdicos, sino porque da la casualidad que los países que, que, que legalizan ese tipo de cosas son países nórdicos. Sí. Como like este, eh, Suiza. Son países donde hay mucha paz. Dinamarca, entonces... So, eh, eh, que, by the way, salió la lista de los países más felices, uh -huh. basado básicamente en... Eh, paz, o sea, ¿qué, qué tan tranquila vive la gente, seguridad, and predictability. En otras palabras, son gente que tiene, saben su rutina, eh, son países donde no ocurren cosas que sorprenden a la gente sí. fuera de algún evento natural y eso, ¿no? Claro. Eh, todo se discute, you ¿no? Know, Las legislaciones y todo eso, usualmente es la gente quien decide, no los políticos solamente. So, eh, en eso está basado esta lista de los países más felices. Número uno, Finlandia. El vodka, amigo del grano fino. No. A vodka de ahí, ¿verdad? Sí, eh, Dinamarca, en segundo lugar. Y, by the way, estos países son países también que son usualmente adelantados en cosas que nosotros después adaptamos aquí 20 años después. Dinamarca fue uno de los primeros países que empezó a hacer las operaciones de cambio de sexo y eso. Sí. Oh, yeah, yeah Sí. Número 3, Islandia. Número 4, Suiza. Y número 5, Holanda. De ahí la lista sigue después con Luxemburgo, Suecia, Noruega, y, eh, Israel, New Zealand. Si se pregunta dónde está Estados Unidos en la lista de los países más felices, número 16. Tampoco bajito, Luis, para ser el, yeah. el, el, la tierra de la libertad. Lo funny es que el número 16, right? Yes pero lo funny es que todos todo esos países del top 10, todo y todo, si le dan un pasaporte americano vienen también. So, Su, tú, funny. no, esas <laughs> no. o sea, es son bien patriotas. Yeah. <laughs> o sea, Estú fuera, Son bien patriotas. Oiga, Finlandia, ustedes viven en el país más feliz del mundo, sí. Yo le voy a regalar un pasaporte americano. cuando oh, ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? No, sé that's like that anymore. But uh, pero ya el país y que más feliz eh, Finlandia. Again, it's not really because of their humor, I guess. Porque yo no he ido no, mucho. No veo muchas comedia que salen de Finlandia, como pero. ellos conviven, Luis. Que, you know, I, ¿Tú me estabas diciendo dance dónde dance es que, que, que la gente.? La no, costu... no, encontré, eh, no encontré la información, por eso no te la mencioné. Sí. Yeah. I can, he I've been to uh, Netherlands, el único país de esto que. Y Norway, nada más que conocí la princesa de Noruega. Sí. She sí. was very nice. I mean, That's I went it. to Amsterdam, it was. Not... Eso es Netherlands, eso es Holanda, yeah. Right, pero que te digo que yo hice un party de, de, de estos DJs. Naka, pero tú fuiste, you never been to Switzerland, or... No, he ido a Inglaterra, Irlanda... Alemania, uh, right? Alemania, a uh, Netherlands. ¿Dónde? Mm. Eh, eh, Fran eh, no, Francia no, eh, es, esos países La eh, que entre Francia y Alemania es eh, un tren, ¿verdad? Right? take sí. like, what, like an hour, sí. half an hour. Sí, sí porque va rapidísimo, mano. Yeah. Well, yeah, un pari. ¿Hiciste un pari dónde? En Amsterdam Pero era como de ocho o, del tamaño de ocho football fields, que son 100 yardas cada uno del largo, Luis, de yeah. largo, de ancho. Diablo. Como, como ocho, como ¿Cómo que 90, tú hiciste un pari? O sea, you work there. I work there. Ah, yeah. oh, ya. Yeah. Yeah. De que el Gran Party de Speedy, ocho, ocho estadios de fútbol. <laughs> ¿Hay cingladera? No. ¿Hay marihuana? No. ¿Hay música? Un poquito. ¿Y quick ¿Y de, de qué es el festival? Nah. ¡Ocho uh, fútbol Field <laughs> No, Lee, they brought the DJ down in helicopters. ¡Wow! Los DJs los bajaron en helicopters. Entonces, una de las cabinas de, de los DJs donde ellos iban a tocar. Era la funny face, la funny face. Yeah. De la de eso. O sea, en la forma, tú dices la forma de, de la carita alegre esa. Sí. Era, es era, el, una de la, eh, era uno de los sitios donde iban a tocar. Que es el símbolo de la pastilla de, de ecstasy, I believe. Sí. I, right. right. Whatever. So they had that. Whatever. Had that. Whatever. Like, that's not important. Si te es un party de eso de, de EDM o una vaina allá en Europa, más vale que coño que, que, que tenga este moli de esa o éxtasis o something. Luis, ¿Sabe allí, que... había de, allí había de cuanta madre había. Tuvimos desde las 8 de la mañana. ¿8? Desde como las, a las 8. Uh -huh. a las 8 de la mañana. Yeah. Como hasta las 12 de la... Yo me quedé hasta las 12 de la medianoche. Ellos se quedaron pariciando. Allí pasaron de cuánta droga había. Pero allí no hubo una pelea. Allí no hubo una discusión. Allí no hubo nada. Allí lo que fue todo right. el mundo pasándose... Right. Lo que encontraban y had a great time bailando y jodiendo. Not one fight. By the way, este, hablando de éxtasis. Eh, salió un estudio que si... Las personas que tienen PTSD o post-traumatic stress disorder, básicamente el trauma que le queda a uno después de haber pasado una situación Como los soldados. intensa, exacto, los soldados, víctimas de crimen y eso, dice que el éxtasis que está ayudando... A, a que se le quite eso o a, o a que dejen de sentir ese pánico. Porque dice que mientras le dan la terapia, se abren más a conversar, tienen menos inhibiciones. Yeah. Entonces, inhibiciones, eso es el canal de lo ¿no? no, señor. Está viendo inhibición. El canal donde no le importa nada. ¿no? <laughs> Precisamente dice que están más abiertos con la terapia. Eso pueden sacar más su trauma. Interesante, ¿no? ya yeah. Muy interesante. Hay muchas vainas de esas que son eh, eh, ilegales, pero las están estudiando eh, de, con microdosis y son efectivas, como el LSD, por ejemplo, el acid. Sí. Ya. You know. yeah. Esa vaina, eh, la gente que tiene PTSD, eso también lo, le da microdosis de esa vaina y, y se van curando poco a poco. Sí. Cool. Ah. Yeah. Uh, Anyway, de que estábamos hablando de Ámsterdam y la vaina. Y el sí, pide. de los yeah. países más felices. Ya. Yeah. Pero sí. qué funny, pide que tú vas a estos sitios, pero tú no participas realmente como participa la, el resto de la gente. No. Porque sí. yo, por ejemplo, yo voy a un party que, que yo soy el, el, el MC de un party esto de EDM en Amsterdam Tú puedes estar seguro que yo me voy a meter mi, mi patilla porque hay que. <laughs> <laughs> Para poder verla, sentir lo que sienten los demás. Para poder ser de verdad un qué Why is this so good? Porque es que la gente, coño, cuando está en estos party, se tiene que meter una éxtasy. I have to do it. No te da miedo que te dé como quitarte la ropa. Well, the reason I say it's porque ya yo probé éxtasis y no me hizo nada. So, you know, I, I, O sea, no me hizo nada malo. Ajá. I, I, lo que pasa es que yo soy medio infantil. en instead of doing like adult stuff, cuando yo probé éxtasis. Yo estaba fascinado porque yo podía temblar los ojos a voluntad. Qué estúpida la o sea, yo podía, por ejemplo, decirte a ti, ah, no, mira, entonces podía te mover los ojos a alta velocidad de lado a lado. Esa era tu nota. Esa era mi nota. Entonces daba como una cosquillita. so that's what I enjoyed. En vez de pariciar, En vez de pariciar, en vez de desengar, bueno, no. Yo me quedé sentado en mi casa viendo televisión y cada cinco minutos movía los ojos bien rápido. Y yo, ¡Muy ¡Coño, qué chulo. Oh, man, no, no, I never tried any of that. Ahora, again, I had. Yo primero me tomé la media pastilla y como la hora la otra mitad. Yo tengo un pana que se bebía ocho y nueve, a... you know, de cantazo. I will never do that, yeah. Sí. Sí. Wow. No puedo decir el nombre, pero era Jorge Mieres, el pana. Luis no se dice. No, pues ya no lo hace, se nota. Diablo, Luis, adelante, no te puedes hacer nadie sin nada, No, tú chismoso. Yo tenía un amigo que se metía en el de no, no di el nombre. Oh, Adam. ahora si sí lo podemos decir porque nadie Adam, el Ahora, me lo nosotros, que estaba tres días a veces este, trabajando y sin bañarse. Y era, era pirateado, compraron el internet que tú no <coughs> Ya. Yeah, yo probé una adrenal de eso una vez y me dio un dolor de cabeza. I It's good. It helps me focus. Oh, ¿Eh? alma, focus, focus, alma. Enfocarse. Te ayuda a cenar o te ayuda a enfocarte. Tú? En español para que suene mejor. Enfocarse. Yeah. Alma le ayuda a las dos cosas, pero uh, we don't know. No. All right. What else? Oye, Luis, te iba a mencionar. Eh, Estaban hablando de la, de la nadadora esta que, que, que era hombre y se convirtió en mujer ahora. Ella se llama Leah Thomas. Yeah, Leah, Thomas. Thomas. Yeah. Leah Thomas, ok. Salió un representante, no sé de, de qué estado, y la comparó con Jackie Robinson. Muchacho, Luis la, la Jackie Robinson fue el de baseball player. sí. Fue okay. Jackie, la historia de Jackie Robinson. Ella, la, la... ella es nadadora, ¿no? Ella es nadadora. Pero él dice que y que abrió los caminos para la transgender para No, 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 no. Jackie Robinson fue el primer, el primer superestrella del béisbol afroamericano, right? Afroamericano que rompió la, la, la you know, El estereotipo, primero. sí. Que, you know, eh, luchó contra el racismo y toda la vida. Las barreras, fue... esa es la palabra que estaba buscando, right. las barreras. Pero en el caso de Elía Thomas, el problema es que Elía cuando participaba... Cuando era hombre... Ajá. Terminaba número 300... En los rankings nacionales... Ran en, ra en los rankings mundiales... Yeah. ¿Cuántos? El ranking de ella... Eh, 425... 25, 23 por ahí... O sea que habían 400 y pico de, de, de atletas... Que eran mejor que ella... Atletas hombres mejor que él... Cuando se corta el bicho... Ajá. Right, que hace su transición... A, a, a femenina pero sigue teniendo su misma estructura muscular, es campeona, era el número uno. Él eh, Ganó, ganó el campeonato nat de natación de la NCAA. Lo que, que a mí me sorprende lo que, lo que, lo que a mí me sorprende de que le hayan permitido eso es, y yo sé que esto lo hemos hablado varias veces, pero lo que a mí me sorprende de que le permita a Elía Thomas participar en la categoría femenina, teniendo un cuerpo como Superman, es el hecho de que en, en casi todos los deportes, por ejemplo, en el boxeo, right ¿Por qué, ¿Por qué tú no puedes poner un peso pluma a pelear con un peso completo? Eh, eh, la fuerza es demasiado, Luis. Exacto, y eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando que tienes una mujer eh, heavyweight compitiendo con la peso pluma. Le, le, <laughs> you know? Estaba leyendo que su capacidad pul pulmonar es mayor yeah. y también que, como tiene las, la, la mano y los pies más grandes, por ser un hombre más desarrollado, le sirve más como paddle. Yeah, right tiene muchas ventajas que no tienen las biological women. You know. yeah, that's crazy, es que a nivel cultural, fe... a nivel de su felicidad, pues yo admiro lo que hizo, pero no es justo que, que, que compita con atletas eh, que son natural uh, sí. women. Pues you know. sí, sí, bueno, yo no well, you know what bothered me va Luis, comparar a un tipo que lo escupieron, que no lo dejaban comer con lo, con lo, eh, eh, sus compañeros de equipo tenía que quedarse en otro hotel los, los otros peloteros venían y levantaban los ganchos de metal Luis para pa, baratarle la pierna lo van a comparar con, con I'm sorry. Have you heard seguro de que has oído el nombre Sammy Davis Jr., right? What? Sammy Damn. Davis Jr. era parte del Rat Pack de, del escuadrón de Frank Sinatra <laughs> sí. Sammy Davis Jr. on his own, un tipo extremadamente talentoso, he was a showman, he was a real sí, showman. Yes es igual el que tenía. Y uh, una vez Sammy Davis Jr. Se, eh, está, ellos trabajaban en Las Vegas y Sammy Davis se va a nadar a la piscina. Ah. Cuando sale de la piscina, varios clientes del hotel le dijeron a la, al, al, al hotel le pidieron que vaciara la piscina porque un negro se había tirado al agua. Y Sammy Davis Jr. Soy del mar que el tipo era una super celebridad. Sí. La gente hacía puercas como esa. ¿Tú sabes lo que es que tú te tires el agua y alguien diga eh, hay que cambiar el agua. Senso, sí. Depende, porque si pide, tira el agua. Agüita, agüita con juguito culo, hay que, hay que limpiarla. Ah mire, mi cabrón, <laughs> usted nunca te ha tirado una piscina o algo. Está hablando mierda. Pero yo no me he tirado en piscina, yo no me en piscina huevo. ¿Eh? Yo no me he tirado la piscina. El charco detrás no de, no de gusta, su casa no cuenta. No me gusta, no, porque se me despeina el bigote, tú. Ya. Yeah. Yeah. Oh, usted es lo que se mete a la playa hasta la cintura, nomás para que no se me vire el trago y no se me moje el bigote ¿Y si viene una ola? ¿Eh? Va donde no hay ola si viene una ola digo hola how are you oh my god y bueno. yo no 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 yo no me tiro cuando el malta si el malta alborota si el agua me va a subir a mí de la tetilla para arriba yo no cojo riesgo ya yeah. ya yeah. okay yo no vine en yo yola para acá yo fui con uno que es la dominicana que ya ok ya what else que estamos? Ya, uh, ya, yeah? yeah, go ahead, Philly. No, no, que uh, no sé si viste el héroe del, del Plaza Hotel aquí en, en, en Manhattan. Vino un supuestamente estaba loco el tipo, un, un loco, y le dio un puño a una nena de, de, de siete años. Ah, siete. Ah. De, ella estaba caminando con su mamá, una turista de Miami. Vino con su mamá, estaba al lado de Central Park. Y vino el el, el loco un homeless, dice que es homeless o algo y le metió un puño detrás de la cabeza a la pobre nena. Sin eh, motivo ninguno, sí, nada más bueno. para Sin motivo ninguno. Walk crime... up to her. I'm wow. telling you. El crimen en Nueva York está horrible, Los El crimen días... en Nueva York está horrible porque eh, máxime porque no es por necesidad, no es por hambre que la gente está haciendo esos crímenes. Porque, vamos a, vamos a hablar la verdad, es una partida de negro hijo de la gran puta. Que se han cogido la vaina de Black Lives Matter pa, como se han dado permiso ahora para ellos hacer lo que les da la gana. Viten Harlem, un hombre que se puso unos guantes y fue a violar a una mujer en plena luz del día. Yeah. Con so, guantes, no con se, dos guantes. No, se puso dos yeah. guantes. No, y, y el caso <laughs> de la señora, una señora asiática que iba entrando a su casa y vino un, y se ve el video, un tipo gordo afroamericano. Y le dio 125, 125 cantazos a la pobre muchacha. Diablo. ¿Y quién los Diablo. estaba contando? Exacto. que Eso es lo que decía el periódico. 125 times dijera. Wow. Yeah. That's terrible. Well, y, y se ve el video donde ella va con su compra tranquilamente. El tipo abre la puerta detrás de ella y le entra cantazo. Por chiste, porque era asiática. Estoy diciendo que, you know, que son crímenes de crueldad no son de necesidad, you know? All right, este. Y a continuación damas y caballeros, pero te voy cambiar aquí el, uh, para poder poner el jingle de, del segmento, Speedy. Okay, me está mano. Uh, ok, wait. So I gotta find this thing. Okay, got it. Okay. Y ahora qué estamos viendo? <risa> <risa> That's right. <laughs> Ay, right, déjame. Eh, I'm enjoying the show The Dropout. La historia de, de esta blanquita y a la puta que, que cogió a un montón de gente por millones y millones de dólares. La fue la Luis. La, la tipa que inventó algo de la. Holmes, Elizabeth Holmes se llama ella. Yes. Eh, la serie se llama The Dropout, porque ella se salió de, del college para empezar esta compañía que se llama Theranos, que prometía que con una sola gotica de sangre. Ellos tenían una tecnología que podía analizar ciento y pico de enfermedades de una gota de sangre. Usted sabe que cuando ustedes le van a hacer varias pruebas de sangre, le sacan a veces, dependiendo de lo que le vayan a hacer, dos y tres tubos de sangre. Sí. Para ellos poder de hacer Ay, distintas pruebas. Sí. Pues esta maquinita que con una gotica de sangre nada más tú podías hacer un montón de pruebas. Ella nunca produjo esa máquina, pero sí estableció contratos con compañías como Walgreens que le dieron millones de pesos. Para desarrollar su Como idea. Como 100 millones, una vaina así le dio Warning para Ay, desarrollar la idea. Eso. Y al final ella no hizo nada, no tenía la tecnología, ni un carajo, she wasn't even, ni siquiera estaba cerca de, de, de tenerla. Pero de la manera en que ella era su carisma, de la manera en que ella cambiaba la voz, y eso okay. convencía a la gente de darle millones de pesos. Y es bien interesante la historia de ella. Uh, hay un es, documental y una serie, ¿verdad? Hay un Luis? documental en HBO sobre ella. Dice Elizabeth Holmes, I forgot the name of the documentary, pero la serie que está en Hulu. Eh, se llama The Dropout Hay vi uh, five episodes so far eh, um, see, cuál fue una que vi estos días en uh, The Inventor se llama HBO. el documental The Inventor yeah. el documental de HBO, ya yeah. es a really good one too una yo, historia bien interesante yo estoy viendo una en Hulu de, que se llama The Cleaner y está está buena es de una muchacha que limpia. The Cleaner o The House Cleaner The Cleaner ¿sí? no sí. no puede ser The Cleaner There was a show, another show called The Cleaner. Is it the Housemate or the the, you know the Cleaning Lady. The Cleaning Lady. Correcto. There you go. Yeah, because she's more than a cleaning lady, right? Yes. Pero no vamos a decir que. Yes. Okay. Um trying to remember what show. Ah, en estos días vi un show en, eh, en Apple TV que ya tiene todos los episodios. Se llama. Uh, el de la mujer que le secuestraron al hijo. ¿recuerdas Ah, concha, pero. Eh, lies. Something about lies. La <laughs> right. That's great. Exacto. Uh, Estamos recomendando y no nos acordamos. Sí, te hijo. lo digo ahora. Uh, suspicion se llama. Ah, sí, exacto. It's pretty interesting. Es que le a una mujer, este rica, ella va, está a punto de adquirir un puesto político y en ese momento le secuestran el hijo. Entonces arrestan como a cinco personas y la serie entera, tú estás tratando de pensar cuál de esos cinco fue el que sí. ayudó a secuestrar el hijo de ella. Es muy interesante. Hay varias series buenas en, en Apple TV, lo que ellos tienen un, un inventario bastante pequeño de, de, de material una de mis series favoritas es la tienen ellos se llama for all mankind que es una serie del espacio y eso es como si fuera que los rusos llegaron primero a la luna que nosotros ah. una vaina interesante, very interesting se llama for all mankind es de science fiction hay otra que se llama foundation que es muy grande para yo verla cuando yo la vi yo vi tanta enredo y tanta vaina dije, no no it's too much for me but uh, the morning show is good too Ah, en sí, Apple TV. Ese, ese bueno. eh, una serie que es buena, que me gustó muchísimo, una serie que tiene en Apple TV, se llama Ted Lasso. Ah, es una comedia de un tipo, un americano, que nunca ha jugado fútbol soccer en su vida y lo contratan en Inglaterra para ser coach de un equipo de fútbol soccer. Sepa que no tiene que ser, porque cuando Luis me dijo de verla, yo dije, Luis, like fútbol. Y cuando salió al principio, un, un oyente me la recomendó y yo pensé, yo, coño, pero es que I don't like fútbol soccer. No know. nada que ver bueno, en el sentido de que. que tiene, tiene que ver, trama, pero you don't have to like or dislike fútbol. You don't need to like sports to like the show. Para musical. disfrutar el show, exactamente. Yeah. yeah. a lot of good shows on, eh, en Apple TV. Eh, es que terminamos de ver No te gustó, de Bad Vegan, que una serie de no te gustó. It was okay, Bad Vegan en, en Netflix. It was okay. okay. You know. Eh, sé que hay un montón de cosas más. There's so much shit out there. Eh, de las series que les recomendaba antes y se las recuerdo de nuevo. If you want a weird good time, hay una serie en Netflix que se llama Brand New Cherry Flavor. Ah, de que tienen una una, una escena fortísima de sexo. ¿Brand New Cherry Flavor? Estaba en la noticia, yes. Yeah, well, si más por eso go check it out. Hay otra que se llama Archive, Archive 81 en Netflix también, que es muy buena. Que es de un chamaco que se dedica a restaurar tapes que, digamos, de, hubo un fuego, una vaina, y recuperan este, películas y tapes y esa vaina, y él uh -huh. trata de repararlos, you know, damaged tapes. Y entonces el tipo se envuelve en un misterio ahí con los tapes que él está reparando, y eso es a lot of fun. Una de esas series que te mantiene amarrado como, shit, what's going on, you know. Yeah. Llama Archive 81, Archivo... 81. Y hubo una película también que se llama, y you no, know, estuvo entretenida, se llama The Weekend Away en Netflix, estuvo entretenida también. Way, ahorita estaba mencionando Apple TV. Uh, una de la, mis películas favoritas de este año fue una película de Tom Hanks, que se llama Finch. What's that about? Tom es un futuro donde la Tierra está casi destruida y Tom Hanks vive con un perro. Y construye un robot. No le voy a decir con qué propósito, pero es. Es uh, funny, tiene mucha aventura, es thrilling, and it's got a lot of heart. Se llama Finch. Y es una película exclusiva que hizo Tom Hanks for Apple TV. okay Great movie. Great freaking movie. I know some shit on HBO Max que. Ah, eh, bueno, este, en estos días terminé de ver, no lo había terminado, Suicide Squad, la película Suicide Squad, es really funny. So ahora tengo pendiente de ver la serie de John Cena, que es basada en el Suicide Squad, que es la serie de un superhéroe que se llama Peacemaker. Yeah, they've been pushing that like crazy, Luis. él hizo promociones donde quiera, to be a, a great, a great show. Yeah, I'm gonna check it out. Este, I like John Cena, he's really good. Tú tienes que verlo en the fast, la última película de Fast and the Furious. Ay, la cagaste. No, no, no. yo, you know my problem, es que yo nunca he visto una película de Fast and the Furious. Oh, it's incredible. Not even it? one. No. So como que me da trabajo de que empezar a ver la primera. Mira, yo vamos a hacer esto, Luis, antes de que empiece el verano algo. Yo voy a llevar un par de bistecs allá para tu casa. Vamos a comer a película por... viendo bistecs? comiendo bistecs? Si él viene aquí y me trae los misterios y lo hacemos yo, I'll watch the movie with him. Vamos a ver la, 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 la siete, creo que van por seis o siete. Ya, yeah. sí. No, vemos la primera y parte de la segunda. <laughs> si acaso. Uh -huh. Vemos la primera y vemos el trailer de la segunda. ¿Está bien? Right? <laughs> Perdóname, pero cuando tú le dices, cuando tú le pides que traiga la carne, es que traiga la carne para el barbecue o que traiga a su mamá para pa O sea, ¿cuál es la, el, la, el, la el, carne el, el, del barbecue, señor? Por favor. Sí. All right, let me say hi to uh, Jedan, uh, Jedan? 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 Jedan Rivera. Edán Rivera, pero I think I'm it's Jaden. I, I think, think it's Jaden. So. Jaden Rivera. Mm. Saludos Jaden, thank you. También para Edgardo Colón Monique. Uh, ¿Colón Monique? Mm, mm. Sounds like a perfume. that's <laughs> true. <laughs> El nuevo Colón Monique. <laughs> Como Lola Colo, uh, Colón <laughs> colo. Monique. Edgardo, saludos. Eh, también para Luis López. Wow, qué lindo, Luis. También para Ricardo Feijo. Thank you, señor Mr. Feijo. También para Sammy Quiñones, desde las lejanas tierras de Orlando, Florida. Saludo también para Edward Figueroa, el señor Robert Caves, Robert Cuevas. También para Bake Morris. Es Bake Morris. Bake. Big Morris, Yes. o algo? Big Morris. Yes. Big mm -hmm. Morris. Saludo Big Morris, o va, Morris. Al mole español, vaque. ay yeah. ah, también para Gerardo Antúñez. Thank you Jerry, siempre ahí pegando con nosotros. Eh, Evelyn Pérez, thank you, Evelyn Pérez. Y para Ángel Ayala, saludos. Angel, Angel Ayala. Cómo Ay, lo pronunciarían no. los americanos. Right. Gracias por escucharnos y por seguirnos en nuestro Instagram, Luis Jiménez del podcast y nuestro canal de YouTube. Bye Hasta la bye bye. Ah, we, siempre que decir, se lo tuve que, 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 que